¿Qué tal mis crías, mis críos, mis criados? Pues estamos en una aventura más aquí del modo historia, es decir, el modo de campaña de Jurassic World Evolution 2. La última vez realizamos lo que fue la misión de estado de Washington, Washington DC, allá en el norte de Norteamérica. Pues bueno, ahora vamos al estado de Pensilvania. Acompáñenme mis crías. Los viajes privados son la única forma de volar, ¿no creen? Lejos del bullicio y las miradas indiscretas con preguntas que no me apetece responder. Ahora, pensarás que estoy loco. No serías la primera persona, pero necesitamos centralizar nuestras operaciones y por eso elegí esta ubicación. Bueno, está bien, no la elegí yo, pero fui parte del proceso. Digo, recibí el memo. Los Apalaches han sido por mucho tiempo un lugar donde la gente puede desaparecer por su cuenta o con la ayuda de otra persona. Entonces, ¿por qué no los dinosaurios? Hicimos algunos favores, torcimos un par de brazos y ¡pum! El Departamento de Pesca y Vida Silvestre tiene una base de operaciones nueva. Ahora hay que ponernos a trabajar si queremos que el lugar esté listo para algo con lo que no hemos lidiado en 65 millones de años. Ya tenemos la estructura básica, pero antes de que lleguen los dinos, todo debe funcionar a la perfección. Owen y Claire ya están aquí y te darán más información. La doctora Dua coordinará tus actividades. Y yo, bueno, yo voy a hacer lo que se espera de mí. Mantenerme fuera del alcance de los comecarnesaurios. Y cuando digo fuera del alcance, quiero decir muy lejos. Puede que necesitemos algo de ayuda extra. ¿Señor Lambert? Estoy listo para salir. Solo tienes que dar la orden. George Lambert es un guardia experto que trabajó en la isla y ahora está en el DPDS. Él y Owen se ocuparán de los dinosaurios y nosotros de las instalaciones. Tenemos varios animales de capturas previas que llegarán pronto. No aceptaremos retrasos. Entendido. Iniciaremos la construcción de cercados para los animales. Los atrapamos y ustedes los guardan. Tenemos unos recién llegados que necesitan comida y cercados. También sugeriría que vigilemos de cerca a estos dinosaurios hasta que se adapten a su entorno. Lambert tiene razón. Ya probaron el sabor de la libertad. El confinamiento puede no sentarles bien. De acuerdo. No dejar nada al azar y prestar atención a todos los detalles. Bien. Recuerden, como nosotros, los dinosaurios siempre están aprendiendo. Y debes tener eso en cuenta al construir otro hábitat. Seguridad ante todo, para ellos y para nosotros. Constrúyelo y pon a los dinosaurios en el nuevo cercado. Creo que eso es todo. Totalmente. Thank you.
estoy seguro de que alguna vez me sienta totalmente a gusto en el parque, pero los científicos quieren que los dinosaurios sí lo estén, así que ten eso en cuenta. Jurassic World. Aquí es donde empieza nuestra historia. Un gran avance científico que no toma en cuenta las consecuencias. La naturaleza hizo lo suyo y así se desató el caos. Esta vez nos convencimos de que teníamos un control total. Y el caos fue mucho peor. Por un momento, recordamos lo preciosa que es la vida. Pero el tiempo es algo que nubla el recuerdo de lo que es perder el control. Y la ambición es algo persistente. Para los dinosaurios que quedaron, el tiempo era irrelevante. De milagros de la ciencia a objetos destinados a la explotación. Es hora de conocer la verdadera naturaleza de la naturaleza. Un ciclo sin fin, con un objetivo: sobrevivir. Así que los dinosaurios y los seres humanos tendrán que encontrar la forma de resolver sus diferencias. Los dinosaurios parecen estar adaptándose al nuevo entorno. Sin embargo, quiero asegurarme de que hagan algo más que sobrevivir. Necesitamos que prosperen. Nuestra investigación es más valiosa cuando contamos con especímenes superiores en condiciones óptimas. Quiero que construyas y pongas en funcionamiento un centro científico. Y se necesitarán más personas para operarlo. Así que también debes construir un centro de personal. A fin de cuentas, la ciencia se basa en los datos que recopilamos y analizamos. Si lo que ingresa es malo, los resultados también lo serán. Queremos evitar eso a toda costa. En particular, si consideramos todo el dinero invertido en estos dinosaurios. La CIA quiere resultados y vamos a dárselos. Fin de la historia. Habla Lambert. Definitivamente nos serviría un centro de expediciones. Construye uno. Parece que los de arriba presionan a la doctora Dua y a Finch porque quieren más animales en los cercados. Consulta el mapa de expediciones y envía a un equipo de captura remota a una zona donde haya muchos ejemplares. Yo haré mi parte.
Escucha primero las buenas noticias. Tuvimos éxito con nuestros equipos de captura remota, lo que significa un suministro estable de dinosaurios para nuestro centro de control. Eso sí me gusta. Considero que alejarlos de una posible interacción no supervisada con el público es una victoria total. Ahora, las malas noticias, que siempre odio recibir. Ah, pero que me encanta dar. Estos animales están infectados con una enfermedad desconocida y hay que encargarse del problema sin demora, porque los altos mandos lo tienen resuelto para ayer. ¿Doctora Adua? Podemos diagnosticar la enfermedad con exámenes en la unidad veterinaria móvil. La tendremos controlada en poco tiempo. Genial. Manos a la obra. Participamos en este proyecto porque queremos lo mejor para los dinosaurios. No para que los exploten, los modifiquen, los manipulen, los mutilen o los pongan en peligro. Merecen la misma oportunidad de vivir que cualquier otra criatura. Tal vez incluso más, ya que el milagro de la ciencia les dio una segunda oportunidad. Así que investiga y encuentra la cura para que podamos usarla. Si no, los dinosaurios se van a morir otra vez. Pero eso no va a suceder. Habla Lambert. Me dijeron que quiere que aumentemos el trabajo de captura. ¿Puede confirmarlo? Sí, correcto. Tenemos que ampliar este lugar, así que necesitamos más animales. Es hora de poner a prueba nuestros sistemas y asegurarnos de que seamos capaces de manejar tanto los estudios científicos como las operaciones.
Entendido. Los equipos están listos. Aún hay muchos dinosaurios en estado salvaje. Sobran objetivos para capturar. Objetivos no, activos. Y sí, será una misión permanente de ahora en adelante. Diagnóstico completado. El archivo se escaneó. Están entrando en pánico y eso me pone nerviosa.
Esto es lo que nos habíamos propuesto para Isla Nublar. Crear un lugar donde los dinosaurios pudieran prosperar. Pero sin el volcán. Claro. Fue un pequeño inconveniente. Creo que todos podemos estar orgullosos de lo que logramos aquí. Pero... ¿Pero qué? Sé que estás por decirlo. Sí, tienes razón. Solo me pregunto qué es lo que pretende Dua. No me creo todo ese discurso de salvar el futuro controlando el pasado. Sí, Lambert mencionó que trasladaron a algunos animales a una ubicación secreta. No quiso decir, o quizás no sabía, quién recibió la entrega, pero no fue el DPBS. ¿Un tercero? Por algo dicen que tres son multitud. Pues bueno, mis queridos, espero que les haya gustado el video. No olviden compartir, dejar su like y sobre todo suscribirse al canal. Y nos veremos en el próximo video de Jurassic World Evolution 2, modo historia o campaña. Chao, mis crías.